Hacemos una meditación de un minuto. Hacemos el Sutra del Corazón, que está en la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez, el Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ni ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro,
Los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Samaratsa Shadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shintim Kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 90. Y... vamos a hacer el largo hoy, página 97. Om Vinsabhu Miyahu Vanche Seki Sashi Om Vinsare Keahu Chi Chare Ko Yuji Ko Weusu Rike Porirai.
Shalubabu Lo Zambuli Nubalancho Jangamini Ludalubangayanayayanse Yodendalasho Drodramine Dandramine Yida Rinpoche Rivo Pasangishi Doyo Yoba Mamo Pahiloto Kolo Rinpoche Nurbo Rinpoche Sumo Rinpoche Lompo Rinpoche Lampo Rinpoche Takcho Rinpoche Makpo Rinpoche Techenpo Ibumpa Kema Trewama Luma Karma Metoma Dupoma Nasema Richama Nima Dawa Rinpoche Du Chole Nampa Yeweye Sen Usula Dami Peyo Pusun Sopa Masawa Me Pasa Shiyido Owa Tidan Rinche Sawada Yupa Chepe Pendela Madam Panadam Jeva Lama Lo Santo Doje Jan Chempo Sun Du Samu Le Pashua Yundu Du Shinka Tung Du Shusu Shine Jan Chingi La Du Su Sa Shepuki Sanjo Bardo Dami Kasuchi, Dave Chushe Kibe Sonangi,
Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas siempre con una buena motivación, escucharlas con esa motivación que busca alcanzar el estado perfecto de un Buda para poder guiar a todos los seres, sin excepción nuestras madres, a ese estado iluminado. Dice que Gisela, no sé de qué voy a hablarles, ya no, ni me acuerdo, dice, ya no se acuerda, como ya pasó un año, el año viejo ya terminó y el año nuevo no sabe ni de qué comenzar a hablar. Pues nosotros con mucho apuro, con muchas prisas, comprando regalitos, vamos ahí por la calle con las dos manos ocupadas con bolsas de regalitos. Eso es lo que Geshe la veía desde la ventana de su habitación. Fue un gran espectáculo ver a toda esa gente con tanta prisa cargando cosas. Y es que precisamente por esa por ese cariño por el gusto de dar un regalito, pues también por eso iban cargando tantas cosas, comprando regalitos, y la verdad que es algo bueno. Pero además de eso, ¿qué es más importante? De hecho, porque viene un año, porque es una época, pues se hacen muchos regalitos y estamos lo mismo, ahí muy apurados en ir comprando los regalitos, que no se nos olvide nadie, pero y festejamos el final del año y celebramos que comienza un año nuevo. Pero eso también nos tiene que servir de recordatorio de al terminar un año. Significa que cada vez estamos más cerca del momento en que nos tengamos que ir, que tengamos que dejar este cuerpo. Por ejemplo, hablábamos del 2010 y pensábamos, bueno, el 2010, cuando llegue ese 2010, y lo veíamos como muy, muy, muy a futuro. Sin embargo, ese 2010 ya se terminó. Ahora estamos con el 2011. Y el 2011 tiene sus 12 meses. Y ahora estamos en el primer mes de este año, 2011. Todavía pareciera que falta mucho, pero en realidad nos estamos cada... Incluso el 10 de enero sonaba como una fecha distante. Ahora ya pasó el 10 de enero. Y significa que el tiempo va corriendo, va avanzando. Cada minuto, cada segundo va avanzando. Y eso significa que el momento en que nosotros nos tengamos que ir, se está más cercano, cada vez está más cerca. Y entonces hay que plantearnos, ¿a dónde vamos a ir después de esta vida? Como Geshe-la nos cuenta, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones después de esta vida? Y hay que plantearnos las posibilidades que tenemos.
Y todos queremos ir a un lugar bonito, agradable. Nadie quiere irse a un lugar desagradable donde se pase mal. Y si queremos ir a un lugar bonito, agradable, hay que plantearnos cómo es que vamos a ese lugar bueno, a ese lugar bonito. ¿Qué preparativos tenemos que ir haciendo para que podamos ir después de esta vida a un lugar muy agradable? ¿Y cómo es que podemos caer en un lugar desagradable? ¿Cuáles son todas esas condiciones que nos pueden llevar a renacer a un lugar muy desagradable? Es muy importante que nosotros lo conozcamos, sepamos reconocer aquello que nos puede llevar a un buen renacimiento, aquello que nos puede llevar a un mal renacimiento. Y eso es lo que podemos decir la cultura budista o la religión budista nos habla y nos enfatiza la necesidad de prestar atención a lo que está por venir. Y por eso es muy importante que nos planteemos lo que va a venir, nos planteemos nuestro futuro. Es verdad que también es importante plantearnos nuestro presente y buscar también nuestra felicidad ahora en esta vida. Eso es importante también, ser felices en esta vida, pero sin olvidarnos de lo que está por venir. De hecho, todavía es más importante plantearnos cómo crear nuestra felicidad en el futuro que esta misma vida. Es más importante pensar en lo que está por venir, sin olvidarnos de encontrarnos bien también en esta vida. Precisamente porque ustedes en cierto modo tienen interés en lo que está por venir, en conocer cómo prepararse para eso que está por venir, es por lo que han asistido a esta clase. Porque si no tuvieran ningún interés, ningún deseo de conocerlo, ni nada de esto, entonces ni siquiera se plantearían el hecho de poder asistir a escuchar las enseñanzas. ¿Tanda? Sí, de Migi. Migi, Kantesha, tú, Kangin Kantesha, una que ya se si me engaña, Ahora vemos que las personas pues tienen diferentes tipos de problemas. Hay muchos problemas que vemos en los demás. Y, por ejemplo, problemas de salud, pues se van al médico, se van al hospital. Buscas ayuda, buscas solucionar. Siempre buscamos soluciones. Entonces, si tienes un problema
de salud, pues vas al hospital. Si se tiene problemas económicos, pues se busca quien puede ayudar a, por ejemplo, las personas pobres también tienen quien en cierto modo les ayuda, les da refugio. Las personas con dinero que tienen problemas también buscan quien les pueda ayudar. Por ejemplo, si se tiene un problema económico y necesitan dinero, pues si tienen familiares que les puedan prestar, pues buscan la ayuda de esos familiares, piden un préstamo. Bueno, siempre buscamos soluciones ante los problemas y tenemos diferentes opciones, diferentes personas, instituciones que nos pueden ayudar. Pero cuando llega el momento de la muerte, lo tenemos que dejar todo. Incluso este cuerpo con el que hemos nacido, con el que hemos estado dentro del vientre de nuestra madre, este que nos ha acompañado toda esta vida, también se tiene que quedar. Y entonces, cuando llega el momento de la muerte, nos vamos a ir completamente solos. Y en ese momento no hay algo externo que nos pueda ayudar. No, lo único que nos va a ayudar en ese momento va a ser el que hayamos generado una mente bondadosa, el que nos hayamos familiarizado y cultivado la compasión, el que hayamos creado acciones virtuosas. Todo eso es lo que nos va a ayudar en el momento de la muerte y que nos va a acompañar. Ahora, si esta vida la hemos malgastado dañando a los demás, engañando a los demás, creando acciones negativas, teniendo un comportamiento negativo a nivel físico, de palabra, mentalmente, pues eso es lo que en el momento de la muerte nos va a hacer mucho daño, nos va a crear más problemas, nos va a afectar mucho. Y eso es algo que, en cierto modo, cada uno de nosotros tiene que reconocerlo y darse cuenta que es en cada uno de nosotros el crear aquello que nos hace daño o que nos pueda ayudar. Hay muchas personas, dice que es la que ve muchas caras ya conocidas de antiguos estudiantes, y muchos de ustedes van a pensar, bueno, Geshe-la siempre nos dice lo mismo, siempre nos está metiendo miedo con eso de la muerte, nos está metiendo ese miedo. Algunos, que también es verdad que Geshe-la, hay algunas personas que no las había visto antes, también pueden llegar a pensar de que lo que está comentando ahora es para meter miedo, para asustarnos, pero no tiene nada que ver con eso. Es un recordatorio, simplemente un recordatorio de algo por lo que todos vamos a tener que pasar. Y es muy importante recordar que nos vamos a morir, porque si nosotros estamos hablando de ir creando nuestro futuro, ir pensando en nuestras vidas futuras, en lo que queremos encontrarnos en nuestras vidas futuras, y que es en esta vida cuando tenemos que ir creando ese camino, esa preparación para poder tener un buen renacimiento en el futuro, solamente recordando la muerte es como nosotros vamos creando ese camino que nos lleva a construir un buen futuro. Solamente cuando recordamos la muerte es cuando nos ponemos a preparar esa vida futura que está por venir. Hay muchos antiguos estudiantes y probablemente dicen, Geshe-la siempre nos habla de lo mismo, pero entonces Geshe-la les pregunta, ¿realmente son conscientes de la muerte? ¿Realmente están recordando cada instante que
van a morir, porque si es así, entonces están muy listos en, y preparando ese camino. Entonces cada uno que se lo plantee, porque recordar la muerte es importantísimo. Y es que también el hablarnos constantemente de lo mismo, recordarnos lo mismo, nos beneficia, nos ayuda. Un ejemplo está, y tal vez suena un poco política, pero un ejemplo muy claro está en lo que se sucedió en el Tíbet. En 1959, cuando vino la revolución cultural, es decir, la invasión de los chinos al Tíbet, claro, en esa época, pues los tibetanos estaban muy convencidos de su religión, en el budismo, que el budismo es muy importante, y tenían aparentemente una fe muy fuerte en el budismo. Pero claro, con la revolución cultural, entonces los chinos empiezan a decir, no hay religión, la religión es mala, la religión nada más es para atontar a la gente, la religión es un veneno, no hay nada de esto, la religión es mala, mala, mala. No te... Entonces, al estarlo repitiendo, ¿qué pasa? Que luego la mentalidad de las personas comenzó a cambiar. Y entonces a darse cuenta, bueno, antes tenían mucha fe y ahora dicen, no, si no es tan importante, o realmente no sirve, o realmente es un veneno. Llegó a cambiar la forma de pensar de muchos tibetanos. Entonces, si en política eso funciona, pues Geshe-la dice, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a repetirnos constantemente estas ideas para que se nos metan bien en la cabeza. Por ejemplo, hay los propios tibetanos que tenían una fuerte fe en la religión, y entonces, como por ejemplo nosotros aquí en el altar que tenemos los boles de agua, hay algunos tibetanos que ahora, con toda esa nueva información acerca de que no hay religión, pues ahora comienzan a decir, no, pues, ¿para qué pones los boles de agua? ¿Para qué? ¿Tú ves que el Buda se los está bebiendo? ¿Ves que se lo está tomando, que se lo está disfrutando? Y eso, tibetanos cuya religión en el budismo, pero por una fuerte carga de información constante, han cambiado su forma de pensar. Y es que esto es un caso verídico, lo que Geshe-la nos comenta. Geshe-la, después de que salió del Tíbet en 1959, no ha podido regresar al Tíbet, entonces no ha ido a Lhasa desde entonces, pero él siempre está en contacto con los tibetanos. Y ha escuchado la historia de una pareja, tibetanos, los dos, que pues por toda esta revolución cultural, pues la señora es más como más moderna, más estilo chino que tibetano, más china, y con ideologías muy chinas. Y tiene a su marido, que su marido todos los días pone ahí sus ofrecimientos de agua a los budas, todos los días. Y entonces la mujer le dice al marido, que se llama Hindru, Hindu, pero ¿tú ves que se lo están tomando? ¿Tú ves que están tomando esa agua? Entonces ella ya se cuestiona muchas cosas que antes no, y eso es por una información constante, mucho hablar lo mismo, llega un momento en que se les queda grabado en la cabeza. Y precisamente por eso mismo, pues también Geshe-la busca recordarnos constantemente, en este caso, pues estos temas de la muerte. Y bueno, dice Geshe-la, no quería hablar de esto, pero como siempre,
me he distraído y he hablado de esto. Pero ya, ya, ¿no? Maranzo, nam chomu chile, ta lumba nam chomu chile, ya ten que hay, ¿no? Y ni, tu lo, ni me con lo con ya, tu lo, chate chure, con sa, ni hace, tu lo, chate chure, ta na si chomu ne, champa mango ya, gris, menda, chate mango, chico, tu as. Ta ti, da ha, lo ka si res. Ta, mone, luid, ya, 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 ti, chate tele, ya, mone, sin chico, gris, ya, res, ta ti, ta, mi que me chase, rosa, mujo, gris, ¿no? Para poner otro ejemplo, si nosotros nos vamos a ir a un lugar, a un país donde hace mucho frío, ¿qué hacemos? Pues nos preparamos bien, pues nos preocupamos de que llevemos ropa de abrigo, que llevemos un buen pijama calientito, que podamos, para que podamos dormir bien, que podamos llevar ropa para salir y estar calientitos, también para estar dentro y estar también calientitos, y como es un lugar muy frío, pues es probable que nos enfermemos de gripe y esas cosas. Entonces también incluso nos preparamos las medicinas, y a lo mejor vamos a estar en ese lugar durante un mes o años a lo mejor, y para entonces nos hemos preparado muy bien, pero eso no es nada comparado con lo que nos está por venir. Va a llegar un momento en que vamos a dejar este cuerpo. Definitivamente dejaremos este cuerpo y tomaremos un nuevo renacimiento. Y ahí va a ser durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, todavía con más razón, necesitamos desde ahora prepararnos, hacer todos los preparativos para ese renacimiento que vamos a tomar, para esa vida futura que vamos a tomar. Entonces, si hay que hacer preparativos, ¿qué preparativos debemos hacer? ¿Qué preparativos? Pues evitar cualquier acción negativa, por muy pequeña que sea, evitarla. Y ir cultivando, creando acciones virtuosas. Aunque sea una acción virtuosa pequeñita, hacerla. Eso es como nos preparamos. Y para ello, pues necesitamos conocer cuáles son las acciones negativas a abandonar, cuáles son las acciones virtuosas a cultivar, y para poderlas conocer necesitamos estudiarlo. Es algo que solo está en nuestras manos, tenemos que estudiarlo. Claro, nosotros como laicos pues tampoco podemos hacer extensos estudios, pero sí que está en nuestras manos el ir conociendo qué tipo de acciones son acciones negativas, cuáles son las acciones virtuosas, para prepararnos en cultivar virtud y abandonar negatividades. Y conocer esa ley de causa y efecto, y confiar completamente en esa ley de causa y efecto. Y para poder confiar, necesitamos de nuevo estudiarlo, conocerlo. Por ejemplo, un niño que va a la escuela. Imaginemos que tiene 15 años. Imagínense, este niño de 15 años que dice, pues yo quiero ser profesor, o yo quiero ser médico, pero no estudia nada, 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 no se pone a estudiar. Entonces, pues no va a llegar a su meta, porque no va creando las causas que le van a traer como consecuencia el llegar a ser profesor o médico. Entonces,
Y lo mismo sucede, es igualito. Si nosotros queremos que en el futuro, en la vida futura, nos vaya bien, tengamos muy buenas condiciones, pues ahora tenemos que ir creando causas positivas que traen como consecuencia el bienestar que buscamos. Si no queremos que no tengamos un mal futuro, una vida futura mala, pues ahora es evitar crear cualquier causa que nos pueda traer como consecuencia un futuro desagradable. Entonces, si nosotros cultivamos causas positivas, virtuosas, va a traer como consecuencias, va a traer bienestar. Aunque nosotros digamos, no, yo no quiero bienestar, yo no quiero felicidad, pero como las has creado las causas, aunque tú te rehúses a experimentarlas, las vas a experimentar porque has creado las causas y experimentas las consecuencias de esas causas. Cuando hablamos de Dharma, de poseer ese Dharma, significa transformar, significa dar forma, hacer. Entonces, si nosotros estamos escuchando esto y decimos, bueno, a lo mejor ni siquiera te habías planteado vidas pasadas, futuras, y al escuchar, pues te empiezas a plantear, bueno, si puede haber vidas futuras, entonces tengo que irme preparando para obtener una buena vida futura, un buen renacimiento. Ya es algo que te está haciendo cambiar, que está cambiando dentro de ti. O también el solo hecho de decir, pues no voy a hacer acciones negativas, porque las acciones negativas solo me va a traer más problemas. Tengo que empezar a crear acciones virtuosas para encontrar ese bienestar, esa felicidad. Y ahí hay algo que está cambiando dentro de ti. Y eso es de lo que se trata. El Dharma, que son las enseñanzas, son para transformar, para cambiar, para ayudarnos a cambiar. Y escuchar las enseñanzas y el hecho de que nosotros ya nos comencemos a plantear cosas, ya nos está ayudando a transformar nuestra mente. Es ahí donde se habla de que las enseñanzas nos están beneficiando. Por otro lado, si nada más estamos aquí sentados y bien, disfrutándolo, pero no hay nada todavía que se está moviendo dentro de nosotros, pues entonces todavía no estamos cambiando. Claro que las enseñanzas son tan beneficiosas que aunque no te estés planteando en este momento nada y solamente estés sentadito ahí, pues a ver a qué horas pasa el tiempo y ya está, vas dejando, solo porque estás aquí escuchando, vas dejando unas huellas muy buenas, muy positivas en tu mente. Pero la finalidad de escuchar las enseñanzas no es solo dejar buenas huellas, sino transformar, cambiar nuestras acciones físicas, nuestra palabra y nuestra mente. Entonces,
Churva, no pasan chubusero. Tenashi, ta, tenegue, numunda, tradota, texician gitti, churnin, pembach gugur, estem haben an any, churmembarish, what is. Y es que así somos en general, que nuestra mente está contaminada por los engaños, por estas emociones aflictivas. Si nosotros no las conocemos, es decir, si no conocemos estas emociones aflictivas, pues no hacemos nada por detenerlas. Y entonces no estamos cambiando. Pero si escuchamos las enseñanzas y todavía seguimos mintiendo y seguimos engañando y seguimos hablando mal de los demás a sus espaldas y seguimos actuando movidos por la envidia, pues entonces lo único que está haciendo es como un fuego que se está incrementando. En el momento en que nosotros a lo mejor nos seguimos enfadando, no quitamos nuestro enfado, pero cada vez es menos el enfado o por menos cosas nos enfadamos con facilidad, o la mentira, a lo mejor ya no mentimos tanto o ya no hablamos tan mal de los demás, etcétera. Si vemos que hay un pequeño cambio, o por lo menos lo hacemos menos que antes, significa que estamos aplicando las enseñanzas, significa que estamos tomando, confiando en estas enseñanzas. Y volvemos a la analogía de que es como los engaños, las emociones aflictivas son como un fuego. Lo único que calma ese fuego es el agua. Con el agua extinguimos el fuego. Pues las emociones aflictivas son ese fuego que nos está quemando, y el aplicar las enseñanzas, confiar en las enseñanzas, hacer ese cambio de actitud, es el agua que empieza a pacificar ese fuego, que empieza a extinguir ese fuego. Por eso se habla de que las enseñanzas, el Dharma, es dar un cambio, tener un cambio de actitud, dejar de actuar bajo el poder de los engaños como lo hacemos antes. Tal vez no los eliminamos por completo, pero por lo menos cada vez es menos la fuerza de esos engaños. Algunos también van a pensar, bueno, pues ya llevo tiempo meditando y todavía no veo que suceda nada en mí. Pero es que hay que darse cuenta que eso es muy difícil, el cambio es muy difícil. Y es que hay que recordar que nosotros, nuestra mente, está muy familiarizada con los engaños, con nuestro enemigo, que son los engaños. Pero hay que plantearnos que desde tiempos sin principios nos hemos ligado mucho con los engaños, nos hemos hecho muy amigos de los engaños todo el tiempo con los engaños, que querernos deshacer de los engaños de un día para otro no es posible. Tiene que ser todo un proceso. Y poco a poco ir haciendo que pierdan fuerza. Por ejemplo, si eres una persona que se enfada mucho, pues cada vez ese enfado que te dure menos, por lo menos que dure un poquito menos. O si eres una persona que dice mentiras con mucha facilidad, pues el decir menos mentiras ya significa que nos estamos alejando un poquito de esos engaños. Y entre más nos vamos alejando poco a poco, entonces cada vez vamos a ir prosperando a mejor y a mejor y a mejor. No podemos plantearnos resultados a corto plazo. No podemos esperar un cambio inmediato. De hecho, es un error pensar que plantearnos algo a corto plazo, de tener un resultado inmediato. Eso es
Eso es un error. Al menos, claro, que seas uno de estos seres excepcionales que tienen muchísimos méritos acumulados, pues ellos sí, casi en muy poco tiempo pueden lograrlo. Pero en general, siempre tenemos que irnos planteando metas a largo plazo y poco a poco ir disminuyendo estos engaños. Pero, maranzo, ya que mandó a decir que ahora, ¿no? Por ejemplo, también podemos plantearlo diferente, de que los engaños es lo que nos están, en cierto modo, nos han dado forma, nos de lo que nosotros nos estamos alimentando. Pero dile ya, me ya estamos igual, me va a ver, vamos a un poquito. Y es que surge con muchísima facilidad los engaños. Es como, por ejemplo, una servilleta, si le ponemos un mechero y quemamos la puntita, en nada, toda la servilleta se va a encender. Pues así es nuestra mente. En el momento en que sale la primera flamita, ¡pum!, ya que está quemando toda nuestra mente, ya nos está invadiendo los engaños. Entonces... Sí. Entonces, así somos, y hay que reconocerlo, que los engaños están muy presentes y que surgen de forma muy rápida. Por ejemplo, algo tan sencillo como el estar andando por ahí, vemos algo que nos gusta, inmediatamente se genera apego. Vemos a alguien que no nos gusta, inmediatamente, o una situación que no nos gusta, y inmediatamente surge el enfado. O con muchas veces durante el trabajo hay muchas cosas que ignoramos. Eso también es parte de los engaños. Así que hay que reconocer que los engaños están muy arraigados en nosotros, surgen con mucha facilidad y que poco a poco hay que ir aplicando esos antídotos. Y para poder, antes que nada, debemos conocer qué es el apego, qué es el enfado, qué es la ignorancia, para poderlo reconocer y así aplicar su antídoto. Por ejemplo, hay tres, un grupito de tres o cinco personas, y tú estás entre uno de ellos, de ese grupito, y ves por ahí la persona que te cae muy mal y que está de maravilla, que le están saliendo muy bien las cosas. ¿Qué es lo que pasa en tu mente? ¿Qué es lo que surge en tu mente? O cuando, por el contrario, la persona que quieres muchísimo y tiene un problema grave, ¿qué es lo que pasa en tu mente? ¿Cómo se ve afectada? Otro ejemplo es cuando escuchamos una música que nos gusta mucho, ¿qué sucede con tu mente? Inmediatamente genera atracción y se apega a esa música. Pero también cuando estamos escuchando palabras desagradables, como por ejemplo, por ahí dicen que están hablando de, escuchas que están hablando de ti, y que dicen que tú eres un ladrón, que has hecho de aquello. Entonces, en ese momento, tu mente, ¿cómo se pone? ¿Qué le sucede a tu mente? ¿Cómo se ve afectada cuando escucha algo desagradable? Es para... Piénsalo y date cuenta de cómo en realidad estamos bajo el poder de los engaños. Uh-huh.
Y por eso hay que conocer aquello que aquello que nos beneficia, aquello que es malo para nosotros, es decir, hay que reconocer el apego, todo ello, ¿verdad? El tema que principalmente vamos a tratar es acerca de la bodhicitta, de la mente de la iluminación. También se hablará pues de lo que es la vacuidad. Y de hecho son dos temas muy conocidos, muy importantes. Las dos acumulaciones se les llama. También dentro del Tantra está el estadio de generación, el estadio de completación. Y son temas muy reconocidos, muy famosos. Estamos hablando, hablar de bodhicitta, vacuidad, del estadio de generación, de completación, es hablar de temas a muy alto nivel, muy grandes. Pero ninguno de estos será posible si no nos enfocamos en su raíz, que es cultivar acciones virtuosas, evitar acciones negativas. Esa es la base. Imagínense un recipiente muy grande, muy grande, y van cayendo una gotita de agua, una gotita, gotita. A lo mejor es muy poquito, pero conforme esa gota sea constante, llega un momento en que el recipiente se llena. Por lo mismo, nuestras acciones virtuosas pueden ser pequeñitas, pero si son constantes, 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 vamos a llenar nuestro gran recipiente y acumular mucha virtud. Porque podemos hablar de temas muy, muy altos, muy avanzados, y hablar de prácticas muy, muy avanzadas, pero si no está la base, se quedan vacías. Y la base es cultivar acciones virtuosas y abandonar acciones negativas. En pocas palabras, es que nuestras acciones físicas, verbales y mentales sean acciones buenas. Eso es lo que en lo que se basa todo. Y es la esencia de todo el budismo, de que si nosotros nos comportamos de una forma bondadosa, vamos a ser felices. En esta misma vida vamos a ser felices. Y por supuesto que nos encontraremos con felicidad en las vidas futuras. Si por el contrario nos comportamos de una forma negativa, entonces en esta misma vida somos infelices. Y con mucha más razón en las vidas futuras seremos más infelices, porque experimentaremos los resultados de haber creado acciones negativas y experimentaremos mucho malestar, sufrimiento. Entonces experimentaremos malestar tanto en esta vida como en las vidas futuras. Por eso, en el budismo, siempre se... Porque aunque una persona que es mala, que se comporta de una forma negativa, pues los demás lo van a ver que es una persona que se comporta mal. Y van a empezar a generar cierto desprecio o van a hablar mal de esa persona. Así que en esta vida también es infeliz por haberse comportado de una forma negativa.
en esencia, lo que nos dice el budismo en esencia es que debemos de tratar de ser siempre buenas personas, comportar, llevar a cabo un comportamiento bondadoso. Por eso mismo, si en ese ahora nosotros con nuestras acciones físicas, verbales, mentales, no son bondadosas, no son buenas, entonces nosotros mismos nos estamos engañando. Porque nosotros mismos, al comportarnos así, estamos siendo infelices ahora, seremos infelices en la vida futura, y nada más comportarnos de una forma tonta, que nosotros mismos nos estamos creando malestar. Darnos cuenta de que está en nuestras manos, solamente en nuestras manos. Es que encontrarnos con el bienestar, encontrarnos con situaciones desagradables, solo está en nuestras manos. Y eso es algo que debemos entender y tal vez de explicar, porque no depende de nadie más el que nos vaya bien o el que nos vaya mal, sino solo depende de nosotros mismos. Hay grandes maestros que tienen una frase que dicen: no hay alguien ahí afuera que te coja y te arrastre a los infiernos, como tampoco hay alguien allá afuera que te coja de la mano y te lleve a la ciudad del gran gozo. No hay nadie afuera que te lleve ni abajo ni arriba. Si tú vas a uno o a otro, solo depende de ti. Solamente está en tus propias manos. ¿Y por qué está en nuestras propias manos? Porque está en nuestras propias acciones. Dependiendo del tipo de acciones que nosotros vayamos cultivando, es lo que vamos a experimentar. Y bueno, pues lo que tenemos ahí escrito en el programa, de lo que principalmente se va a hablar, es sobre un texto que se llama El Rosario de Joyas del Bodhisattva. Es un nombre que suena muy bonito, por lo menos suena bonito. Pero sí, más que porque el título suena muy bonito, El Rosario de Joyas del Bodhisattva. Pero si es bonito o no es bonito, depende de si uno realmente lo pone en práctica o no lo pone en práctica. Y bueno, este texto lo compuso el gran Atisha, que era un pandita, es decir, un gran erudito de la India, y fue un personaje excepcional porque unió, recibió el linaje tanto de las acciones extensas como el de la visión profunda, y no solo eso, sino que las unió. Y da unas enseñanzas en las cuales une estos dos linajes, se unen en la práctica.
y es un maestro excepcional y un maestro que fue al Tíbet y benefició muchísimo al pueblo tibetano y murió en el Tíbet. Primero, antes que nada, pues en esa época el budismo en la India estaba muy esparcido. En realidad, todas las enseñanzas budistas, todas las enseñanzas que dio el Buda, se dieron en la India. El Buda nace en la India, fallece en la India, y es en la India donde da a conocer sus enseñanzas. Cuando el Buda pasó más allá del Nirvana, entonces estas enseñanzas no solo se esparcen en lo que es la India, sino que llega también al Tíbet. Y el budismo llegó al Tíbet, pero luego el budismo en el Tíbet se fue degenerando hasta llegar un momento en que había una gran confusión entre sutra y el tantra. Muchas tradiciones en el Tíbet comenzaron a decir, no, el sutra y el tantra son completamente lo opuesto, son contradictorios, o se practica uno, se practica el otro, y lo veían como dos aspectos opuestos. Y es gracias a la venida de Atisha al Tíbet, donde él vuelve otra vez a retomar lo que es el budismo y se vuelve otra vez a enfocar bien. Y es gracias a Atisha, en el cual se explica lo que es el sutra, se explica el tantra y se explica con mucha claridad cómo no son contradictorios, son complementarios, y que una persona puede y de hecho debería practicar ambos, sutra y tantra, porque no son contradictorios. Y es aclaró mucha confusión de lo que era el budismo en el Tíbet, y todo eso que aclaró todavía existe hasta nuestros días. Entonces, si podemos conocer el budismo, es en gran medida gracias a la colaboración de Atisha. Ahora, si hablamos de los textos que ha compuesto Atisha, fueron varios. Uno de ellos es este que vamos a ver, pero un texto de Atisha que tal vez sea el más famoso es su texto de Una luz en el camino. Y es que este el texto de Atisha, de Una luz en el camino, es un texto que es nos pone la comida lista nada más para comerla, para sentarnos y a comer. Nos los pone todo ya listo. Atisha nos explica el camino de una forma ordenada, paso a paso. Primero hay que hacer esto, después viene esto, después viene esto. Es decir, para que nosotros podamos obtener los logros del camino,
Atisha nos ha explicado paso a paso cómo conseguirlos. No, es decir, es el primero, es decir, es el que nos plantea lo que es los estadios del camino, el Lamrim. A partir de ahí, entonces ya muchos maestros comenzaron a componer textos del Lamrim, pero es con Atisha cuando empieza. Es verdad que también en la India, algunos eruditos de la India ya habían planteado textos del Lamrim, quiere decir el camino gradual, pero ninguno de ellos fue capaz de expresarlo con tanta claridad, con tanta precisión, con tanto orden como lo dio Atisha. Y a partir de este texto es que se han compuesto los demás textos del Lamrim. Atisha nos pone las cosas como la comida en España. La comida en España tiene un orden, que si el primer plato, el segundo, y te lo van poniendo uno a uno. En otros países te lo ponen todo en la mesa y ya cada uno se pone lo que quiera, no hay un orden. Entonces sería como los eruditos de la India, cada uno compone su texto, nos los presenta y ahora a comérselos todos. Están todos en la mesa y cada uno se coge del que quiere. Pero en España no es así. En España te ponen tu primer plato, tu segundo. Pues a ti ya hace lo mismo. Primero nos pone un primer plato, el segundo, y nos va poniendo paso a paso todo clarito para obtener los logros del camino. Es una broma, por cierto. En España normalmente hay a veces, bueno, habla así, pero es verdad que a veces en España no hay tanto orden a la hora de poner las comidas, porque muchas veces te ponen el primer plato y te ponen muy poquito, o bueno, te ponen un primer plato y tú comes muy poquito porque dices no, porque ahora va a venir el segundo y no me quiero llenar con todo, y luego resulta que el segundo no es la gran cosa y al final hasta te quedas con hambre, no has comido bien y nada más te alimentas del olor porque te quedaste mal, porque no estaban, pensaste que iba a venir más y al final no comiste todo lo que querías comer. Y hay muchos hasta que nos quedamos con hambre. Bueno, es una broma. Entonces, antes que nada, antes de hablar de un texto, pues podemos decir que hay tres puntos que se tienen que tocar. El primero de ellos, el significado del título que tiene el texto. Después, lo que es el significado de la traducción. Y por último, pues el significado del texto en sí. ¿Está? Dilea, Tondale, Aramisho, Chida, Jujat Mendus, Ina, and Alingo, Tensha, Send the Karsigara, Sena, in a Sansikidilla, Buddhisato, Manu Balis, Otisigaris. Bueno, antes que nada, pues es un texto que está en sánscrito y su nombre en sánscrito es Bodhisattva. Bodhisattva Mani. Bali. Bodhisattva Bali. Manu Bali. Bodhisattva Manu Bali. Ese es en sánscrito. Cuando hablamos de Bodhi, pues creo que ya todos lo sabemos, se está hablando de esa iluminación. Bodhi, eso es en sánscrito. En tibetano significa
Changchuk y tiene un gran significado. Son solo dos sílabas. La primera dice Chang, que significa eliminar todo, todo, absolutamente todo lo que se tiene que eliminar. Chup significa conocerlo absolutamente todo, haber desarrollado por completo todas las cualidades. Entonces, cuando en tibetano se escucha la palabra Chang Chup, pues tiene un gran significado, porque nos está recordando todo lo que ha eliminado y todo lo que ha logrado. Cuando habla la en sánscrito es Bodhi, que ya se explicó, y luego viene Sato, que significa Bodhisattva. Luego lo que seguía en sánscrito es Manu. Manu, que significa joya. Uh-huh. Y Bali, pues sería rosario. Uh-huh. Y por eso su nombre en castellano es el rosario de joyas del Bodhisattva. Uh-huh. Y ¿por qué se le llama rosario de joyas de un bodhisattva? Pues bueno, porque por un lado, para explicarnos el camino de los bodhisattvas, entonces nos va a explicar todo lo que debemos eliminar y todo lo que debemos lograr, todo lo que tenemos que alcanzar. Y todo esto está explicado. Entonces serían como una joya, pero no solo una, sino varias joyas, muchas joyas, porque tanto lo que hay que eliminar, lo que hay que lograr, son instrucciones muy valiosas. Son como joyas y por eso no se queda solo en una joya, sino un rosario de joyas. Es para explicar que estas instrucciones son como un rosario de joyas del camino que debe seguir un bodhisattva. También pues porque, como está explicado, no es algo muy complicado, no es algo que sea difícil de comprender. Es algo que al contrario es muy cercano a nosotros, que podemos que se puede entender con facilidad, y nos va a explicar el texto todo lo que debemos de no hacer y todo lo que debemos de hacer. Es decir, de no desperdiciar nuestro tiempo y utilizar todo nuestro tiempo, y nos va a explicar todo lo que debemos de hacer y todo lo que debemos de evitar. Entonces, precisamente por eso es como muchas joyas, es un rosario de joyas que nos ayuda a que si nosotros seguimos estas instrucciones, lo que va a venir será extraordinario. Y bueno, esto fue el significado del nombre del texto. El hecho de que, bueno, el texto está compuesto en sánscrito, pero el hecho de que además, ahora lo tenemos en tibetano, pero el hecho de que pongan el nombre o que se conserve también el nombre en sánscrito, tiene una intención. La intención es que cuando nosotros leemos o escuchamos el nombre en sánscrito, va a dejar una huella en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es un idioma sagrado. Un idioma que el Buda, cuando enseñó, de hecho, las enseñanzas del Buda
sobre el camino Mahayana están en este idioma. El Buda las dio en ese idioma y por eso escucharlo va dejando unas huellas. Entonces también nos podemos preguntar, bueno, si ya está el nombre en sánscrito, ¿para qué ponerlo en tibetano? En realidad también tiene un significado, tiene dos significados. Tiene dos significados. El hecho de que, aunque sea un texto en tibetano, se conserve el título en sánscrito y también está en tibetano. Tiene dos significados. Por un lado, como ya se explicó, el hecho de escuchar o leer el texto, el nombre del texto en sánscrito, deja unas huellas. Pero también, en segundo lugar, el verlo en sánscrito nos ayuda a agradecer a los grandes traductores que tradujeron del sánscrito al tibetano. En cuanto al significado de la traducción, del traductor en realidad sería, normalmente cuando un texto se traduce del sánscrito al tibetano, el traductor hace, antes que nada, un verso de alabanzas, de homenaje. No dice, me postro ante un Buda, otro, etc. En este texto que tenemos, no está escrito directamente ese verso. Pero el texto, en realidad, el texto que Geshe-la está utilizando es uno de los del Tengyur. En realidad están leyendo uno de los textos del Tengyur y al principio pues sí viene unos versos de alabanzas en donde se alaba y se hace homenaje al joven Manjushri, en donde dice, me postro reverentemente a Manjushri. Y entonces podemos pensar que en vez de repetir esa misma alabanza, ese mismo verso se toma igual que como ya está al principio del texto del Tengyur, dice un homenaje a Manjushri, me postro a Manjushri. También este texto es de Atisha, y Atisha cuando compuso la luz en el camino, pues se hace un homenaje a Manjushri. Entonces el traductor vuelve a decir, pues reverentemente me postro al joven Manjushri. Entonces, como el texto de La luz en el camino y este texto es del mismo autor, en realidad son iguales, entonces también por eso tal vez el traductor no volvió a repetir ese verso de homenaje a Manjushri. Y aunque el verso de homenaje directamente no está escrito, no pasa nada, se puede inferir a quién se va a homenajear. Ya lo explicó Geshe-la, porque está dentro del Tengyur, en donde comienza con ese homenaje a Manjushri, o también porque es parte
el mismo autor compuso La luz en el camino, entonces también el homenaje que se va a hacer a Manjushri, y también porque no se está tomando esta explicación a la ligera, sino porque los textos de Mayamika, los textos de Paramita, los textos de Paramita y los textos del Sutra, todos ellos tienen un mismo origen y se hace un mismo homenaje. Ese homenaje va a ser hacia Manjushri. Y entonces comienza ya el texto diciendo: me postro ante la gran. Entonces, antes que nada, todas las enseñanzas están clasificadas en tres cestas, que es la del Vinaya, la de ¿Cuáles son las tres cestas en sánscrito? ¿Qué nombre? Vinaya, Sutrayana y me falta la otra. No. Y Abhidharma. ¿Abhidharma? Abhidharma es un Zohri. No, ese es el Zoh. Ese es otro. Bueno, entonces, primero que son, se refiere al Vinaya, todos los textos que se refieren a la cesta del Vinaya, antes que nada hacen un homenaje a lo que es a todos los seres sagrados. Todos los que son en relación a la sabiduría, que es el nombre de la cesta que no me acuerdo, primero comienzan con un homenaje a Manjushri. Y en la tercera cesta, que es la del Sutra, comienza con un homenaje a Budas y Bodhisattvas. Entonces esto es con una finalidad, que uno cuando lee un texto sepa a qué cesta corresponde. Entonces el primer verso que aparece aquí es: me postro ante la gran compasión. Todos los textos van a comenzar con un verso de alabanza y de ofrecimiento. Aquí dice: me postro ante la gran compasión. Pero esa gran compasión, pues podemos entenderla de diferentes formas. Porque podemos entender, por una parte, cuando habla de la gran compasión, pues puede ser unas personas que nos han ayudado muchísimo, que nos han beneficiado, a lo mejor un benefactor, y entonces dices, por su homenaje a su gran compasión. Pero también cuando hablamos de gran compasión se refiere a que Buda que representa esa gran compasión. Sería Chenrezig.
Y en este caso, en el que estamos leyendo en el texto, el homenaje es directamente a lo que es la gran compasión. Y es que ahí se da una gran explicación. Entonces, porque antes que nada, si uno quiere eliminar por completo cualquier tipo de sufrimiento y encontrarse con esa felicidad última, pues entonces está los dos están los dos vehículos, el vehículo Hinayana y el vehículo Mahayana. Hablamos de que son estos dos vehículos los que van a llevarnos a eliminar por completo todo el sufrimiento del samsara, a liberarnos del samsara y todos sus inconvenientes. Y cuando nos liberamos del samsara, pues lo que logramos es la felicidad última. Entonces, primero, ¿cómo el vehículo Hinayana nos lleva a alcanzar esa felicidad última? Dentro del vehículo Hinayana, pues tenemos a los oyentes y a los realizadores solitarios. Pues ellos, siguiendo las instrucciones o las enseñanzas del Buda y poniendo en práctica estas enseñanzas del Buda, logran liberarse por completo del samsara, y ahí es cuando ellos consiguen su objetivo, que es la liberación del samsara. Es basándose en las instrucciones o en las enseñanzas del Buda y poniendo en práctica estas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que en qué enseñanzas del Buda se están basando? Pero las enseñanzas, estamos hablando de las enseñanzas del Buda, pero un Buda, ¿cómo es que alcanza el estado de un Buda? Pues basándose en siendo primero un bodhisattva. Y entonces, ¿cómo? Basándose en siendo un bodhisattva. Ahora, ¿cómo uno logra ser un bodhisattva? ¿Cómo logra alcanzar a alguien el estado de un bodhisattva? Pues hay tres aspectos. Por un lado, la vacuidad. Por otro lado, está el tener esa mentalidad parecida a lo que desea un bodhisattva, esa intención parecida a lo que es un bodhisattva. Y en tercer lugar, la gran compasión. Pero dentro de estos tres, aún así hay uno que todavía tiene más importancia. Porque hablamos de una mente que sea parecida a la de un bodhisattva, es basándose siempre en una compasión. Y desarrollar la vacuidad para llegar a ser un bodhisattva es basándose de nuevo en la compasión. Entonces la base, al fin de cuentas, es en la compasión. Su origen, después de todo, es la compasión. Y es la base de todo, la compasión. Y es lo que también va a distinguir entre un vehículo y otro, el poseer o no esta gran compasión. Y esta compasión es lo que nos va a ayudar a alcanzar el estado iluminado. Uh-huh.
Tama, double member the care chiba. In it, double member double. No, Sunga, Ninjitil Res. Y un gran, el gran Chandrakirti también lo dijo. La gran compasión es indispensable tanto al principio, porque es la semilla, pero también es indispensable en el medio y también es indispensable al final, como el resultado. Sabón y un bote de tan chiché sazón, tú sabes, ningil tú son, yo y ni da, ningil de no un gudo as. Padre chulo y no sin yate, ya ya gente, ya te, ningil mena, ya 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 Kawala Maneva, Samje Khan, Dodo Shusunga Pia, Ninji almost Jumuris, Tesa, Pada Toma Keshiva, Pada Keshiva, Tama Keshiva, Kangaritis, Ninji Duna, Tibosunga, Duja, and Guris, Yonge Tamjel, what it is. La gran compasión es necesaria al principio, porque es la semilla, y es lo que Gisela nos acaba de explicar. El origen de un ser iluminado, de un Buda, parte, su origen es la gran compasión. Por eso es la semilla, de ahí se van a dar, va a florecer la iluminación. También, pero la compasión, la gran compasión, también es necesaria a la mitad, en medio, porque lo que te lleva a cada vez mejorar y superarte y decir es que rápidamente necesito alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a los seres, rápidamente necesito alcanzarlo, y lo que te está motivando a seguir en ese camino es la gran compasión, porque sin esta gran compasión, entonces no surge el deseo de poderlo lograr y lograrlo rápidamente. Por eso también se necesita a la mitad. Y como consecuencia, cuando uno ya alcanza por fin el estado de un Buda, que es el resultado que buscamos, el hecho de que trabaje para los demás es también debido a esa gran compasión. Si no hubiera esa gran compasión, no, que lo invade, entonces no estaría tampoco trabajando hacia los demás. Por eso, como dice Chandrakirti, la gran compasión es necesaria, tanto al principio, a la mitad, y también incluso al final. Luego, nuestro texto dice, me postro ante las deidades de devoción. Gisela pues no nos está dando una explicación muy 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 detallada, sino una presentación general de lo que es el comentario de este texto. Y es un texto que nos habla de los bodhisattvas. Entonces, por eso, como primera línea, es un homenaje, es un respeto, por eso dice me postro ante la gran compasión. La gran compasión está representada por la deidad de Chenrezig. Chenrezig simboliza la gran compasión de todos los Budas. Entonces, podemos decir que lo primero es postrarse a Chenrezig. Y luego, cuando dice me postro ante las deidades de devoción, pues podemos entenderlo en el sentido de que, bueno, por un lado ya me he postrado hacia Chenrezig, pues ahora todas las demás deidades supremas, pues también me postro. Recuerden, hablamos de deidades superiores, supremas. Ya, ha sido como la ve, como así. Y ni tan así, que su su
Y ahí también podemos incluso incluir a todas esas deidades en las cuales nosotros tenemos una gran confianza, una gran devoción y mostrar ese homenaje al postrarnos ante todas ellas. Están incluidas en esta deidades de devoción. Y luego dice, me postro ante los maestros. Cuando dice, me postro ante los maestros, pues principalmente se refiere a todos esos nuestros propios maestros espirituales, ante ellos nos postramos. Y luego dice, abandona todas las dudas. Y Geshe-la le pregunta a José, José, ¿todas las dudas son objeto de abandono? Sí, vale, sí. La pregunta es, ¿todas las dudas deben abandonarse? Una duda que ayude a iniciar el camino, por ejemplo, ¿no? Tengson kashé lam la pento yora, ñamlen la pento yores, di pango maresa. Y entonces, ¿por qué dice en nuestro texto abandona todas las dudas? Todas las dudas aflictivas. Perche de Texon ki Nyomun. Combo chegue inves. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo cuando dice abandona todas las dudas? Bueno, dice, abandona todas las dudas. Pero esto hay que entenderlo a qué se refiere, porque no significa que no significa que la duda sea un objeto de abandono. Porque hay algunas dudas que nos ayudan, que nos benefician. Aquí se refiere a esas dudas que pueden afectar nuestra práctica, por ejemplo, en dos sentidos. Por un lado, cuando nosotros estamos llevando a cabo un análisis, lo estamos estudiando, lo estamos analizando, pues hay a veces que nos surgen pequeñas confusiones, dudas, no lo tenemos muy muy claro. Entonces, cuando aquí dice, en la línea esta, dice, abandona todas las dudas, es con el deseo de que ojalá pueda verlo con claridad, sin confusión, que pueda, creo en ello, estoy convencido en ello, pero todavía no lo veo muy claro. Entonces, por un lado, es para que te ayude. Eliminar dudas significa para poderlo ver con total claridad, sin ninguna duda. Pero en otro sentido, es porque es verdad, hay unas dudas que son negativas. Hay unas dudas que, por ejemplo, cuando estamos estudiando algo, decimos, ¿será? ¿No será? No sé, no me lo creo mucho. No. Y muchas veces también lo leemos. Aunque no lo entiendas mucho, genera confianza en ello, genera fe en ello. Y por eso también se refiere a eliminar cualquier duda que pueda ser un obstáculo, que pueda ser una duda negativa.
Dünya pazarla da ne yazar tutulur ne çoğra giyoruz. Rıkba ya bu şey namcı için bazı cevaşı mıdır? Yani takaran resim tevaşı mıdır? Ne de pazarın kandaya inansan tezum sacık şeysinin ne çoğra giyoruz. Dokun koca sıkırız. Por una parte, entonces, para aquellos que utilizan mucho su inteligencia, su análisis y lo analizan todo y puedan tener confusión, para que puedan tener claridad, eliminar dudas, es poderlo tener muy, muy claro. Y por otro lado, el cuestionarnos algunos aspectos puede ser negativo, puede ser una acción negativa. Y también por eso hablamos de eliminar esas dudas negativas, que puedan ser un obstáculo para nuestra práctica. Y bueno, la próxima clase pues seguiremos pues hablando más sobre el texto, sobre lo que son las dudas. Ah, ¿quieren preguntar algo? No hay preguntas entonces. ¿Cómo se nota que vienen de vacaciones? Están todos así más cansaditos de lo normal. Más flojitos. Tazo jinyi sabbe kiwa di dendantro akula nambena. Te da con que Jesús da luz, que va a te da tan cerrado, tu son siempre lleva tan cerrado, no va a ganar yo tu nombre, da que sangbo chujun rato.